Is it fun? Yeah. Yeah, I really want to do it. It's a lot of fun. Yeah, my friend and I want to do it. That would not a couple of things. Yeah. But yeah, we did fun. Yeah, it looks really cool. Hey, good morning. Everybody, please take your seats. Everybody. Bueno, buenos días a todos. Por favor, todos tomen su asiento. Es martes, febrero 21. Quiero darle la bienvenida a todos a su consejo de la ciudad. Este consejo se reúne todos los martes, miércoles y viernes. Señora secretaria, ¿tenemos quórum? Por favor, puede llamar a la lista. Dos miembros presentes y tenemos quórum, señor presidente. Gracias. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Aprobación de las actas. Señorita Martínez, no, y el señor Wieser, la segunda. Resoluciones combinatorias para aprobación. Señor Price, move, y el señor Harris Dawson, la segunda. ¿Nos lleva esto a dónde? Señor presidente, hoy es martes, tiempo para saludar a la bandera. Así que lo que voy a hacer, le voy a pedir a todos que en la sala que se ponga de pie, así podremos llevar a cabo el saludo de la semana. Le vamos a tenemos una presentación muy especial. Esa es de parte del señor Harris Dawson. Le voy a pedir que él sea el que nos lleve a saludo. Señor Gerardo, tenemos a nuestro jovencito que está. Un gran aplauso a estos jovencitos por ayudarnos a llevar a cabo el saludo a la bandana. Yo lo que entiendo es que nosotros estamos hoy, están visitando los niñitos del tercer grado del distrito del señor Bonin y de mi distrito. La escuela primaria de Browerman. Vamos a darles un gran aplauso a estos niños que vienen a visitarnos de la primaria Browerman. Vamos rápidamente a revisar la agenda. Señor presidente, hay una que hemos el 1E y la I a 2 semanas, marzo 7, sin que haya ninguna objeción. Esa va a ser la orden del Departamento de Construcción de Edificio y Seguridad. Permite 1F, el gravamen ha sido recién. C, D, H y L han sido determinados que son viviendas que están ocupadas y por lo tanto están exentas. Las siguientes cantidades se han reducido debido a que se recibió pago parcial. 1A a $526.42. 1I, $3,365.03. Así es que, sin que no haya ninguna objeción, esa es la orden. Siga adelante, por favor. De 1 a 3 son audiencias públicas. ¿Tenemos tarjetas? Sí, tenemos tarjetas en los tres temas. Siga adelante. Del 4 al 13 son audiencias públicas. Ya se llevaron a cabo. No veo ninguna solicitud para hablar en estos temas, así que miembros, vamos a votar sobre los temas 4 y 13. Del 4 al 13, perdón. Señor Kocorian, ¿tiene algo que decir? Sí. En el tema número 1, señor presidente, quisiera pedir que 1B sea aplazado hasta marzo 15. Vamos a encargarnos de eso. Así que sigamos adelante con este tema. Aplacémoslo, señor Kocorian, a marzo 15. ¿B? Me parece que tenemos que ir al 22 debido a nuestros... vamos a tener receso, así que va a tener que ser en lugar del 15 al 22. Así que vamos a preparar para emitir nuestros votos en los temas restantes del 3, del 4 al 13. Abramos la lista, cerrémoslas y sumemos los votos. 12 sís. Sigue adelante.
del 14 al 16 son temas que han sido, no se han llevado a cabo, se requieren 10 votos para consideración. Entonces, sin que haya ninguna objeción, estos temas los tenemos frente a nosotros. ¿Qué? ¿Tenemos alguna tarjeta? Tenemos tarjeta 14, 15 y 16. ¿A dónde nos llevamos ahora? ¿Llevo a los temas que son especiales o a las presentaciones? Entonces vamos a las presentaciones. Señor Harris Dawson, quisiera darle inicio a su presentación. Sí, lo que voy a hacer, voy a pedir, me voy a ir ahí con usted, le voy a pedir a la señorita Martínez si pudiera ser presidente por el momento. Pensé que la señora Martínez iba a estar con nosotros. Entonces le voy a pedir entonces al señor Englander que se acerque. Vamos a ir hasta que encontremos a alguien. Vamos a llamarlo a todos. Tenemos un video muy breve que vamos a presentar nuestra presentación. Podemos poner el video en este momento. Le voy a pedir a nuestros honrados que se acerquen aquí. Si ustedes están interesados en mi vista personal, acá tienen 28, tengo 28, 29, 10, mi cumpleaños, vine de una gran familia, tengo una graduación, vengo, me gusta regresarle, estoy aquí hace 5 años y me hice esto al cabello en propósito. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? ¿Por qué no se casó? No estoy casada en este momento. Mi madre dice que nadie tiene que... Denise, ese contrario, discúlpese en ese momento. Está bien. La mujer afroamericana está mía, pero nos estamos cansadas de que nosotros siempre estemos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, señor presidente, colegas, por permitirnos que hagamos esta presentación hoy. Como sabe usted, febrero es el mes de historia de África Americana. Una de las cosas que queremos asegurarnos, que queremos hacer durante el mes de historia de África Americana, quiero las contribuciones de las mujeres afroamericanas. Voy a decir eso nuevamente. Y que tenemos que hacer un buen especial para celebrar las contribuciones de las mujeres afroamericanas durante el mes del afroamericano. Sánchez Tineo, tenemos un grupo de personas que han sido honrados, que estamos, que han presentado a ustedes, que nosotros, que estamos en ese trabajo, que queremos reconocer. Tenemos 4 estudiantes de la ciudad, un grupo que hace algo que yo tengo gran fe, etcétera, que los jovencitos se trabajen de voluntarios, ayudan a las personas. Tenemos Kiana Reyes de la escuela Campers, la escuela médica, Kiana Drake de la escuela Kian, Kira Tyler, que es en la calle, la primaria 99 de calle, y en el distrito 15 tenemos a Lopo Malapa, que está en la escuela preparatoria de Barack Obama. Mia Carrington, que está en la calle 107, la calle 107 elementaria, y Marisa Jackson, que es sin un problema. Estas jovencitas, bueno, las secundarias, las escuelas medias y a las escuelas van como mentores, ayudan a las maestras, a los maestros, a los administradores, para asegurarnos que los jovencitos tengan lo importante para poder aprender, crecer y ser los mejores angelinos que pueden ser en América. Así que estamos muy orgullosos de honrarlos y celebrarlos hoy, reconociendo que mucho del trabajo que inspira es este, que vimos este honrado, que vamos a darle un gran aplauso por sus grandes esfuerzos. La siguiente persona que hemos honrado para las mujeres, el Día de las Mujeres Afroamericanas, y la única es Issa Rae, la ganadora del show de HBO Insecure. Issa Rae es una chica, para decir el porque ella creció en Bowling Green y ha sido miembro de nuestra comunidad, fue a Stanford, la Universidad de Stanford, regresa. Y ver qué es lo que vemos nosotros, estamos creciendo, vemos la televisión, vemos las películas, vemos nuestros vecindarios, nuestra gente.
y no le gusta realmente lo que debería de haber. Y, bueno, muchas veces somos un poquito más violentos, más criminales, delictivos, un poquito más promiscuos de lo que somos, tener un poquito menos amor a la familia, responsabilidades y a las industrias de lo que tenemos realmente somos. Y esa figura es Issa Rae. Ella no pidió permiso para tener un show. Ella le pidió a alguien que tenía una cámara, escribió la historia y se puso en contacto con alguien que tenía un edificio, creo que es un padre, y dijo, este va a ser el set, y bueno, empezó a hacer el show, y dijo YouTube, y empezó a tener más y más popularidad. Eventualmente, a cierto punto, ya no tenían recursos para hacer el show, así que fueron al internet y empezaron a un Kickstarter para poder recaudar fondos, para poder recaudar suficiente dinero para seguir con... haciendo el show para que Hollywood se notó, y ahora tenemos Insecure, es uno de los shows más importantísimos del show, esta no era para un Golden Globe, es el señor Krikorian. Estoy feliz de decir que yo anoté ella porque ella graba el show en Los Ángeles, en el distrito 8, en el 10, en nuestra comunidad. Así que muy orgullosa de lo que ella dice de nosotros, lo que dice y cómo lo dice. Nosotros tenemos ese comentario de nuestro colega que queremos que estemos acá, mi colega consejera Nori Martínez. Muchísimas gracias, soy una gran fan de esta película. Muchas gracias, Gerardo, por esta presentación. Es importante reconocer las contribuciones que las mujeres afroamericanas han contribuido a la ciudad de Los Ángeles, particularmente durante el mes de afroamericana. Colegas, usted me dice, usted no puede ser lo que no puede ver. Pues es tan importante que todos nosotros lloremos que las mujeres afroamericanas están reconocidas como modelos positivos para las jovencitas. Una de las cosas más importantes que nosotros hacemos aquí y tratamos de hacer aquí en el Consejo es honrar personas más increíbles para la ciudad, sino también es importante reconocer los modelos que hace un par de semanas reconocemos la primera superintendente del distrito, Michelle King, y esta semana la ciudad sigue adelante, tener la primera policía de bombero de Chief Craig Larson, fue la primera jefe de bomberos. Una cosa llamó a las mujeres que fueron pioneras en la expedición, recibieron y tuvieron un gran reconocimiento. Estas son mujeres increíbles, y eso es Issa Rae, es una de las mujeres aquí en nuestra ciudad. No solamente tiene una actriz increíble, es una productora y una que creó la serie HBO Insecure. Ella lo hace todo. Ella también ha mostrado gran amor por esta ciudad, pero no solamente como actriz, directora, productora. Esta mujer ha invertido su tiempo y esfuerzo asegurándonos que ustedes están mostrando la ciudad, que las niñas están viendo en televisión, nos vean, que ellas tienen lugar, no solamente las vean ahí en ustedes, sino que también se orgullo de ser niñas afroamericanas en la ciudad. Creo que es tan importante, señor Harris Dawson, quiero ofrecerle la oportunidad de presentar a ella. Y nuevamente decirlo, no solamente que filmen en Los Ángeles, sino que la serie, eso no solamente está mostrando a nuestra comunidad, está creando cientos de trabajo para las familias que trabajan aquí en Los Ángeles. Así, por eso le agradezco muchísimo, es un placer conocerle y felicitaciones, sigue trabajando muy, muy, muy arduamente. Damas y caballeros, el líder de nuestro consejo, el presidente Herb Wesson. Usted me puede dar un aplausito más fuerte. Por lo menos hagan el papel, disimulen, hagan como que me gustan. Yo recuerdo cuando era un jovencito que mi madre me decía a mí que si usted puede soñar, puede hacerse. Y yo creo que Issa Rae ha hecho darle una luz en ese dicho que decía mi madre todo el tiempo: si usted puede soñar, se puede hacer, porque esto fue su sueño y ella se rehusó
no cumplir con sus sueños. Señor Harris Lawson rápidamente habló de los retos que ella tuvo que sufrir para poder hacer esto en realidad. La belleza de su sueño en convertirse en una realidad es que hay muchas jovencitas, mujeres afroamericanas, blancas, minoridades, hombres, niños, minoridades, que ahora pueden ver que si usted puede tener un sueño, puede hacerse. Yo no estoy segura que usted empezó el querer ser una inspiración, pero ciertamente se convirtió en una inspiración. Y solamente es algo tan, tan importante que nuestros jovencitos tengan algo en que creer, que pueden hacer algo, pueden tocar las estrellas. La única manera que van a poder creer eso es cuando ellos ven otras personas triunfar, lograr estas cosas. Ahora, algo más que ha sido referenciado, mis dos queridos amigos y colegas, es que esta serie que se llama Insecure está filmada en Los Ángeles, y no sé qué dice usted, pero no hay algo realmente especial cuando usted prende el televisor y dice, yo conozco esta esquina, yo sé, conozco este lugar. Yo no voy a decir a mi tío cuando la escena fue demostrada y tenía Maverick Rock, que uno de los lugares donde se tomaba, yo no voy a admitir que yo nunca que estaba ahí, no les voy a decir que yo estaba ahí, pero es tan maravilloso, es tan lindo, es tan cool, ¿no? Verse en sus calles que uno conoce y camina todos los días. Y Maverick Flux es un lugar maravilloso, señor Harris Dawson. Y así que hemos celebrado nuestra fiesta de victoria cuando estuvimos elegidos la última vez. Es algo tan maravilloso. Yo creo que lo importante que quiero decir a ustedes, señor Ray, que el show es real. Usted puede tocarlo, usted puede sentarlo. Y lo hemos vivido. Y lo están tomando y lo están poniendo en la pantalla. A mí me gusta ese tipo de cosas, esa conversación entre usted y sus coestrellas. Yo me gusta cuando ustedes hablan, yo me miro a mi esposa y yo digo, y usted piensa así, tú piensas así, pero es verdaderamente es algo tan especial. Yo creo que durante el mes de historia, herencia americana, afroamericana, es muy importante para nosotros que nosotros traigan personas de la comunidad para que todos puedan ver que son personas comunes y corrientes, personas que han sido honradas a hacer un muy extraordinario cosa. Les celebramos, les damos la bienvenida de venir a Los Ángeles al Consejo de la Ciudad. Esperamos nosotros que ustedes regresen. Y también queremos que sepan ustedes que tenemos muchas personas aquí. No voy a decir nombres, que podrían ser extras. Fueron trabajar de extras. No voy a decir quién. Así que llámenos, no duden, llámenos, vamos a, quisiéramos trabajarlo ustedes, traigan su sala, su real, y filmar algo aquí en el Consejo de la Ciudad. Dicho esto, damas y caballeros, vamos a darles un gran aplauso a alguien que tuvo un sueño, y ese sueño lo hizo realidad. Issa Rae. Señor presidente, si usted no tiene oradores, no. Usted sí tiene la palabra, entonces yo quisiera que tenga Issa Rae. Queremos agradecer a nuestros sponsors de hoy día, el Grupo Instituto Político, LAC de Empleadores Afroamericanos Spectrum. Estamos muy orgullosos esta mañana de estar unidos con dos mujeres, la hija de nuestro alcalde, el alcalde Torval, la hija del alcalde Tom Bradley, está aquí hoy día.
Le dije a Issa Rae esta mañana que ella es una gran, gran estrella. Ha estado en el Consejo de la Ciudad por 19 meses. Y esta persona, y creo que tiene que esta es su tercera vez solamente, mi esposa Carrie Harris. Póngase de pie. Quiero agradecerle por estar aquí. Gracias a todos ustedes por permitir esta presentación. Gracias por darle la bienvenida conmigo en la gran, gran Isabel. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa maravillosa presentación. Estoy increíblemente honrada por estar aquí. Cuando pensé que iba a ser honrado, dije, pensé que iba a ser mi calle. Pero es la ciudad de Los Ángeles. Estoy sumamente honrada. Para mí solamente fue crear un show de las experiencias positivas que yo tuve en mi ciudad. Las personas que he conocido, que conozco, que he conocido a través de los años. Muchos shows de televisión han sido inspirado en el pasado, pero no nos habían presentado de la mejor manera, no son necesariamente actualizados, y de representar la riqueza, previamente afroamericano, latino, asiático, un balance de afluencia y pobreza, pero los dos llegan. Es algo tan maravilloso de salir y sentirse que tu ciudad es tu casa. Quiero sentirme tanto por reconocer eso. Vamos a continuar filmando en la ciudad. Tengo esta temporada 2. Así que estoy muy feliz. Quiero decir muchísimas gracias a Harris Nelson, Salmon Rivera, Kenneth, Ashley, Thomas, al Consejo de la Ciudad, y por supuesto mi mami está aquí, vino, qué bueno, qué lindo. Estoy feliz, feliz, muy honrada, muchísimas gracias. De parte de todos los miembros del Consejo de la Ciudad, el alcalde, el abogado de la ciudad y todos los funcionarios elegidos, estamos enviando esta resolución, este buque maravilloso de flores. Quiero póngase aquí, póngase un gran, gran aplauso. Acérquense aquí, por favor. Sí, consejero Harris, usted realmente cambió estas presentaciones con flores. Esto, usted está convirtiendo esto como un reto para cualquier presentador que pueda venir en el futuro. Usted está, nos está haciendo, un gran, gran, gran aplauso. Que van a estar listos para ver a las personas que han visto en televisión, en persona, así que yo quizás podríamos poner la cámara en los niños, por favor, si le pueden poner la cámara, podemos mostrar a los estudiantes, por favor. Miren, los niños están felices de venir a ver personas que están en las cámaras de televisión. Los niños están felices.
Nosotros esperamos que estén haciendo un tour del Consejo de la Ciudad, especialmente que vamos a empezar comentarios públicos, así que muy bien, maravilloso. Teniendo en cuenta esto, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir, nosotros vamos a abrir esto. Eric Proven, que tiene muchas tarjetas para hablar. Señor Eric Proven, en el tema número 1, 2, 3, 14, 15 y 16. Solamente en esos temas, señor Proven, por favor. Uno, dos, tres, 14, 15 y 16. ¿Qué tal? Soy Eric Proven del Distrito 2. Estoy yo presentando para ser alcalde de Los Ángeles. Mucho, mucho bulla en esta sala. Está bien, yo lo puedo escuchar. Si estoy hablando al resto, siga, siga, por favor, en su tema 1. Por favor, ¿quién? 2, 3. Tenga el número 16 para apropiar $180,000 para el gran parque. La Mert, desagradablemente, es una escuela charter, entonces lo colocaron y nunca iban a cerrar el parque, nunca lo iban a enrejar. Eso es algo muy lamentable. Es un dinero de reconstrucción que están siendo cambiando de un lado a otro para ponerle un rejado. Eso es algo lamentable. No sé, quizás los vecinos están pidiendo rejas, así que no queríamos secarlo, no queremos cercarlo, pero vamos a ver. El número 14, el distrito 4 es David Root and North Cole. Quiere colocar en el servicio porque alguien cumplió con sus deseos. Root, obviamente, es una persona complicada. En la última reunión del día viernes, el tema 1-01 39 fue enmendado apropiadamente sin que darle al público. Quisiera que lo coloquen en la agenda número apropiadamente, número 15. No lo vemos. Un consejero del distrito no, que no le dé el tiempo para estos endorsements. Estamos en $1.7 millones, lo que parece que es devolución por algo que no está. Si vamos a construir algo en ese lugar, sí, en su distrito podría ser correcto, pero esa quizás es la razón por la cual el Wall Street Spaces y viviendas de bajo costo, pero es mucho, mucho en Green, en Walgreens Space, es algo muy, muy, muy caro. En el 1, nuevamente, estamos nosotros viendo que los tradicionales, vemos en una elección de ciclo, está viendo 5 gravames en contra de los distritos 8, que son los más pobres de todo. Es algo. Bloomingfield, que no tiene oposición a votar 3, no es 3, tiene varios. Distrito 7, donde hay representación, está vacante, vacío. El señor Wesson, sin ningún. Vemos que ambos, Wesson y Harris Dawson, retroceder un poco, retrasarlos o cortando las multas. Es lastimoso que lo hagamos en este sitio todas las semanas, estar detrás de los angelinos, no justo, no es apropiado. El número 6 en la escuela de Brentwood. No entiendo por qué estamos viendo el número 6 en el comentario. Ya tuvimos comentario público en eso. Entonces tienes un minuto para comentario público. Para comentario público, yo simplemente voy a decir que la comitiva de ética ha pasado, va a haber una reunión más tarde y vamos a hablar que los candidatos y otros se acerquen. Ellos van a ir al alcalde Emanuel Platés, que es un candidato, recaudó mucho dinero, casi $600,000 públicos, y no era un candidato con experiencia, no tenía todos los papeleos, en realidad no ha hecho nada. Están, quiere darle unas $76,000 esto están bajando a 36,000, le dieron 50% de descuento, pero contrasto el
LA Times le dio uno del señor X, es un levista que usted le devolvieron $35,000 de multa por dar en un cumpleaños en Perch, en un lugar muy caro. Es muy bonito, lo recomiendo, pero eso es terrible. Usted, esa es la comitiva de ética. Es no es apropiado, el alcalde no debería de. Muchísimas gracias. Laura Mitchell nos encuentra presente, así que vamos a poner una nota que su solicitud de hablar, vamos a tomar nota de eso. John Walsh. John, ya tema 1, 2, 3, 14, 15 y 16. Yo hablo blogueando Hollywood Highland. .org o blogueando J. Walsh Confidential, tuiteando Hollywood Dems. Y el número uno, nuevamente, está haciendo un trabajo excelente en construcción de seguridad. Yo no voy a decirle que ustedes son toda esta gente blanca, yo no soy esa persona. Número 13. El número 14, 13, 14, 15 y 16, este es el número 14, esto habla de la renta, el escrow hace un buen trabajo en lo que es la renta. Número 15, desalojar un lugar existente que está en Slauson y Walgreens, un proyecto para viviendas de bajo curso, estamos chequeándolos muy cuidadosamente. El número 16, la construcción de una reja, un cerco en el parque de la Mer, debería haber puesto una cerca porque ese es territorio de pandilleros y las cosas verdaderamente están empeorándose peor y peor en territorio de los pandilleros. Yo quisiera ir a un minuto. Cualquier persona que trabaje en ese entonces le van a decir a usted qué lugar tan horrible es cuando con su continente hizo. Él es una persona afroamericana, esa es la razón por la que lo de Karen Price. Sí, en la S. Y en la S, sí, en la S, sí, en la S, sí, en la S, vamos a ganar. Vamos a mandar a todos los constructores, si ustedes lo vieron en el papel, el peor tráfico del mundo. LA, dijeron que es el peor tráfico del mundo. Muchísimas gracias. Daniel Gus, estoy asumiendo que es usted, sí, asumo. Consejero, buenos días, Daniel Gus. Tengo acá el artículo más leído de City Watch esta mañana. Voy a hablar de eso en un minuto. Voy a empezar con el tema número 16. Dice aquí, $180,000. Para completar un cerco,
¿De dónde compramos estos cercos? Está que tenga una cerca que no está completada y tiene que terminarlo, pero tiene que terminar por $180,000. Yo sugiero que empiecen a mirar a las personas con las que usted trae $180,000, pero una reja para completarla, no para hacer. No es nada malo tener eso, simplemente que deje como demonios, es una parte de una reja, está costando $180,000. En el tema número 15. De repente el señor Price, y de justo después de un momento que no lo creen, de repente está bien despacio, ahora se sirena. Está viendo si los distritos 9 ven cómo funciona esto. Los 9 está tan horrible representado en City Hall. De repente tenemos un espacio verde en el distrito 9, justo después del último momento de que el TAN solo no se le da. A Mr. Price, yo me pregunto por qué. ¿Por qué le tomó todo este tiempo para tener un espacio verde en este tema, en una agenda de la agenda del Consejo en el Distrito 9? 2 semanas antes de las elecciones, ¿cómo funciona eso? En el tema número 14 es algo muy interesante porque conecta al número 1, por supuesto. Es importante, interesante, de repente. Nosotros no tenemos cuentas de fideicomiso de renta para el Distrito 1. Al Distrito 9, y de repente ya no tenemos problemas con el Distrito 9 y el 1. ¿Qué sucedió con el Distrito 9 y 1? El HM está pidiendo un cambio de representación en el Distrito 9. Yo creo que Jorge Núñez, con qué es lo que quiere el HM, no tiene RIP en el Distrito 9. Y en el Distrito 1, el HM no quiere a Gil Cerillo, quiere a Joe Brett Ali. Así que de repente, cuando el Trump está llamando que haya cambio, el Consejo de la Ciudad, la agenda, refrenda, ¿sabe qué? No vamos a recibir dinero de esta gente. El LA Times está dictando sus pólizas. Están buscando una representación en lugar de Gil Cerillo en el Distrito 1. No tenemos RIP en el Distrito 1. Están buscando una representación, el señor Price, en el nuevo 9, que es tan malo como el antiguo. Es algo increíble. Voy a buscar un minuto, por favor. Consejero, tengo un artículo mejor leído del distrito Siriguas, sino que habla. Ese árbol que se cayó fatalmente mató un árbol que ustedes sabían que tenían que haber sido sacado. Se cayó, se tiró, rompió postes, mató a un señor y esto miró. Señor Barcero, esto estaba el señor Rudo, estaba en lugar de tener $100,000 como acuerdo, van a tener un acuerdo de wrongful death, de millones de evidencia, como dije en mi artículo. El artículo, el señor Marceta y el señor Rudo están advertidos que ese árbol iba a matar a alguien y mató a alguien. 55, un hombre de 53, que esos hombres tenga a niños en edades escolares, universitarias. Damas y señoras, Los Ángeles. Los Ángeles no ha endorsado al señor Sadillo de Ali, un activista, y el señor Price, que su vida está muriendo en este momento y se va a caer. El Eitan quiere a alguien nuevo. Muchas gracias. Señor Herman. Señor presidente, sí, antes de que nosotros reconozcamos, llamemos al siguiente orador y quisiera tomar un minuto. ¿Estamos listos? Sí. Señor Herzog, por favor, me siento un momentito, ahorita le llamo. Quisiera tomar un minuto y reconocer que tenemos visitantes muy especiales con nosotros. Del distrito 7 se llama Selma on the Move, el club de escritores. Un gran aplauso, pónganse de pie para que se reconozcan a ustedes. Ellos hacen mucho trabajo ayudarnos, asistiendo a las personas de tercera edad a comprender, para comprender cómo el transporte público funciona, pero también tenemos. Es un día especial, nos han dicho, para una persona muy especial. Tenemos Bay Martínez, es su cumpleaños. Bay Martínez, es su cumpleaños. ¿Dónde está Bay?
Póngase de pie. Ella tiene 39 años de edad. Un gran aplauso. Bienvenido a City Hall. Gracias. Señor Germán, acérquese. Obtiene el tema número 1, 14, 15 y 16. Como saben ustedes, no todos han escuchado. Todavía tenemos grabadores que son constitucionales. Dicen que si levante la mano para ver si yo protesto en contra de los gravámenes. Es constitucional decir yo no estoy de acuerdo en algo que está mal con estos gravámenes. Solamente hay dos páginas de gravámenes aquí y todos deberían de ser eliminados, todos deben ser eliminados. Porque usted no envió una carta certificada registrada en cada una persona para que reciba y para que una orden para el señor abogado de la ciudad para las actas. Yo les estoy diciendo, yo no estoy gritando. Me voy a retroceder para que vea la maravillosa de los gravámenes nuevamente. Si nosotros continuamos permitir el proceso de los gravámenes, el Departamento de Construcción y Seguridad, tendremos que delegar qué es lo que va a suceder con estas personas cuando pierdan sus casas, específicamente. Ellos van a seguir, están en ingresos fijos, que tienen que, de acuerdo a que estos gravámenes se ponen, son horribles, terribles esto. ¿Por qué están haciendo ustedes? Usted está gritando. Ya le dije a usted. Va a perder su tiempo por gritar. Ahora, por favor, ponga su tiempo a un lado. ¿Qué? No grite al micrófono. No grite. Estoy modificando mi voz. Ya le estoy advirtiendo. Ya le dije. Nosotros es algo no es inconstitucional. Esa persona, Batman, quiere que usted se olvide de todos los gravámenes y que usted le está denegando a Construcción Seguridad, diciendo que las personas tienen problemas en su propiedad, porque tiene que ir usted a retirar a las personas que están teniendo dificultad en momentos como estos. Ni siquiera el 45º presidente tiene descontento por vistas tan terribles como la suya. Así que le digo al público, levanten la mano y permitan. Tenemos que la habilidad de hablar de otros temas, no como Eric Garcete, que no puede perdonarnos por estos gravámenes. Así es que si va a votar usted, vote no en las gravámenes, vote no en todos los gravámenes. En esta agenda, porque Eric Garcete no le importa sus propiedades o los gravámenes, la ciudad, Construcción y Seguridad. Yo pongo mis 6 minutos, señora presidente. Bueno. Ok, 1 minuto para comentario público. Así como ustedes saben, quizás sepan, hay gran actividad en el Consejo de los Niños. Sabían que bajo de la cámara, debajo de este hood, debajo de esta vivienda, hay una gran libertad y justicia para todos. Hemos pedido que usted no grite. ¿Por qué no grite? Por favor, baje la voz. Que traiga de vuelta la regla 93 para que podamos saber un gran Batman en acción aquí en la Consejo de la Ciudad y no un consejo del señor Kilcoran, que ha volteado su silla, que el señor Buscaino, que está, yo he tratado de traer, pero vive en la comunidad de Watts con el señor Buscaino. Y soy uno de esos. Muchísimas gracias. Gracias. Ya terminó su tiempo. Muchas gracias. Ahora, señor Spindler, vamos a llamarlo a usted ahora.
Le recuerdo que a estas personas que están en la audiencia que no aplaudan, no hagan bulla. Señor presidente, a medida que se está acercando la edad, hay una solicitud para aplazar el tema 1JLPNQ a marzo 7, 1M por 30 días por marzo 22. Muchísimas gracias. Se va a hacer la orden sin que haya objeción. Vamos a tomar su comentario. Este que tiene el tema número 1, 3, 14, 15 y 16. El número 1 es 35.000 idiotas gravámenes. Esa es la razón por la que necesitamos que deshacernos de estos gravámenes. Los gravámenes son la causa de terrorismo en construcción y seguridad en la comitiva. Mi amigo aquí y yo estamos tratando de traer a las Naciones Unidas LA Building and Safety como un grupo, una organización terrorista. Ellos terrorizan a los ciudadanos del Distrito 7. Hay un gravamen en el Distrito 7, no hay dos. Pero Harry nos prometió que ya no iba a dar más grabados en ese distrito después, hasta después de la elección. Ahora tenemos nosotros un tercero que con mucho dinero. Señor consejero, presidente, todos los grabados en el distrito número 7. Estos es que no hablan inglés, es el número 7 y el distrito 2. El distrito 2. Hay una gran avenida, no queremos que estos estén acá, Nuri. Ay, qué vergüenza, Loren, que tiene un gravamen. Y Boscaíno tiene un gravamen también. ¿Quién no tiene un gravamen aquí? David Rue, está haciendo buen trabajo. Entonces ahora tenemos a alguien que está construyendo una idiota pared. ¿Es Trump? No. Es el consaje, el abogado general, el fiscal general, Session, en el distrito 100, bote esa pared, no queremos esa pared. Saque la pared en el parque de Lamarck, deje que las personas caminen por el parque, deje gentrificar Lamarck Park, deje que las personas sin vivienda respiren y vivan en Lamarck Park. Este es el deseo de Dios, que las parques sean usados por las personas que no tienen vivienda, como el Distrito 1. Ellos usan el parque de las personas, un parque maravilloso lleno de carpitas. Las personas viven en las calles y están orando en las calles. Es el día sábado. Nosotros tenemos que romper esa pared. Destrocen la parada en el Mar Park. Paren en la parada de Donald Trump. Tenemos que parar la pared de Lamarck Park. La pared, usted tiene que apoyar también el muro de Donald Trump. Tenemos un cerco, no. Vamos a que todo entre de México. Entonces todos tienen entra el Lamarck Park también. Porque una que hace el camino a Los Ángeles, usted tiene una carpa. Yo creo que yo. Bueno, entonces vamos a empezar su minuto para comentarlo al público. Lamarck Park. Vamos a empezar su minuto. Entonces, el periódico de Los Ángeles está. Vamos a pedirle que por favor no griten en el micrófono del Distrito 9 para que tenga un. Señor Nuño ha sido endorsado. El Distrito Ali ha sido endorsado en el número 5. Sí. Corretz está afuera. Cualquier persona menos Corretz. Cualquier persona menos Price. Cualquier persona menos Cerillo. Sí, el periódico de Los Ángeles, cuando usted hace un buen trabajo. Nosotros le decimos que está haciendo un buen trabajo y está haciendo un buen trabajo. También 86, Richard Reardon, para que apoye la medida S. 86 años de edad, que se casó con un hombre de la mitad de su edad. Ese hombre es maravilloso. Sí, en la medida de ese. Ok, entonces ahora lo que vamos a tener una cantidad de temas que podemos votar en dos
votos. 3, 14, 15, 16. 14, 15, 16. Así que podemos abrir la lista en estos temas. Cierre la lista y suma los votos. 13 sís. Gracias. Estos temas están aprobados. Vamos a seguir nosotros a las tarjetas que están restantes. Remy, Peregrino. Remy, Dennis se encuentra acá presente todavía. No. Rosly. Que estas personas estuvieran aquí más temprano y ya se fueron. Doug Carson, David Wright. Esos comentarios públicos generales, así que vamos a archivar esas tarjetas. Tenemos una. Comentario general. Estoy aquí porque ha sido severa físicamente destruida por la control del edificio donde yo vivo, porque es un edificio de control de la renta y hacen todo tipo de destrucción para destruirme, para robarme mi apartamento. Una de las cosas que hicieron ellos ha sido sulfúrico por de afuera, una cantidad de ácido sulfúrico, y estoy totalmente, todo está dentro, todo mi cuerpo está destruido. Ellos hicieron que la casa lleno de asbestos, para ellos son notoriamente, y nadie hace nada. He estado aquí varias semanas, vine aquí en una fiesta, total pérdida de tiempo. Me enviaron al consejo, al departamento del consejo, en mi zona, que es una total pérdida de tiempo. Le quiero pedirle, porque es que no me ayudan, porque lo que están haciendo está totalmente criminal, y si le permite que esto siga, es asesinato. Quisiera saber dónde puedo recibir ayuda. Muchas gracias. Ahora, Dennis Mas se encuentra aquí, Mario González, Mario no está tampoco. Ahí seguimos nosotros a notar esto, esas tarjetas. ¿Hay alguien acá que haya llenado tarjeta que quería hablar? ¿Quiere decir que el sistema esté funcionando? No, ok. Entonces esto concluye todas las tarjetas. Ya le di a todas la oportunidad de hablar. Voy a ver a dónde estamos ahora. ¿Al tema número uno para votar? Vamos a abrir la lista. Cerremos la lista y sumen los votos. 13 sís. Muchas gracias. A continuación. Consejo tiene mociones para posting a referencia. Esto es sample. Colegas, ¿tenemos algún anuncio? No veo nada. Si podemos poner después para las mociones póstumas. Pido que todos que estén en la sala que se pongan de pie para mociones póstumas. Muy bien. Estoy mirando a mi izquierda. No veo nada. Veo a mi derecha. No hay nada. Oh, sí, tenemos una, señor Gregorian. Muchas gracias, señor presidente. Miembros, le pido que por favor consejo se levante la sesión en memoria Ana C. Sofía Abramia, que falleció enero 31, a la edad de 32 años de edad.
Ana Sheh nació en Irán, emigró a este país y fue residente de Sunland por casi toda su vida. Ella tenía una vida, una pasión por el baile. A la edad de 4 empezó ballet, jazz, de ahí fue a tener una carrera maravillosa en baile, eventualmente morirá en completo en North Hollywood. Y se le conocía como perdedora de competición a nivel nacional, y entró como cheerleader y eventualmente co-capitona del Hong Kong, y después fue a bailar para Los Angeles Clippers Dance Team también. Cuando ella concluyó su trabajo como bailarina profesional, ella era maestra y fue a trabajar como profesional de salud mental, a ayudar a los jovencitos. Cuando fue diagnosticada con cáncer uterino, Ana Sheh se unió a un grupo de los bailarines en contra del cáncer. Trajo mucha buena inspiración para muchos jovencitos que estaban encarando esta batalla tan terrible. Y perdió, le dijeron que estaba en remisión. Ella pensó que tenía ganó esa batalla, pero desafortunadamente ella falleció a la edad de 32 años en esa vida tan pequeña, corta. Tuvo gran alegría, inspiración a muchos. La van a extrañar su familia, sus amigos. Gracias, colegas. Yo quisiera pedir que se levante la sesión en memoria del oficial Keith Wayne Boyer. Era 27 años veterano de Batch 3249 en Boyer. Fue contratado por el departamento de 1990 como despacho, policía de carcelero, y después de eso reserva antes de ser en 1990 policía a tiempo completo. Falleció respondiendo a un choque donde él y su asociado fueron asociados, un pandillero que acaba de salir de la prisión. En la prisión, policía fue conocido y respetado por unos años de y antes lo conocían por consejos y vías de servir en el departamento de policía de Whittier. Él también fue un oficial de recursos para los virus. Se graduó en 1981. En su tiempo libre, el oficial Boyer iba a Temecula, donde era en una banda de clásica del señor La Venganza de Mrs. Jones, por la caridades locales, para ayudarles a que tengan un y le gusta realmente todos sus miembros, los miembros de su banda. Era el mismo hombre detrás de su uniforme y lleno de vida. Tiene un gran amor por su Golden Ears, una de sus favoritas canciones en los últimos años. Boyer fue el oficial, como oficial, lead. El Kid Boyer representaba lo mejor de lo mejor. Fue un legendario, un oficial, era muy humilde y siempre sonreía positivamente, energéticamente y diligentemente, y dio su corazón al departamento de policía de Whittier y a toda su comunidad. Kid Boyer sirvió con distinción y recientemente había empezado a hablar de la jubilación, de tener más tiempo con su familia. Él fue un gran héroe y se le va a extrañar muchas personas. Boyer sobrevivió a sus padres, sus dos hijos, Justin Jolie, su hija Ashley y la Megan, su Mike, su nuero y muchos nietos. Su vigilia se llevó a cabo ayer frente al departamento de policía de Whittier, un memorial que se va a terminar. Descanse en paz. Él y su familia. Nosotros tenemos nuestro gran corazón a la familia, que él descanse en paz. Gracias. Muchísimas gracias, colegas. Esto concluye este consejo, esta reunión. Se levanta la sesión.